Recording in progress.
Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Hola, hola. Lick, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados? Hola, hola, Hola a buenas todos. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ya Bien, listos? bien. Muy bien. Vamos a ir abriendo las camaritas para iniciar ya con el proceso para que nos alcance el tiempo. Ya nos dimos cuenta que el tema se vuelve bien interesante cuando todas y todos participamos y las preguntas que han quedado el día de ayer, pues hoy es cuando podemos retomarlas. Así que hoy vamos a finalizar la primera semana de trabajo, ya como si nada, se dieron cuenta que rapidito se nos ha ido el tiempo. Prácticamente en un par de días ya hemos avanzado. Sé que hay muchísimo por aprender, sé que todos están aún con algunas dudas, algunas interrogantes. Sin embargo, estamos para poder solventar todo eso. Así que es un gusto a todas y todos nuevamente tenerlos acá y quisiera comenzar con el recordatorio de qué aprendimos el día de ayer. Así que rapidito, dos o tres participaciones de lo que aprendimos el día de ayer y a partir de ahí vamos a arrancar con el contenido de este día. También vamos a solventar las dudas que usted tenga, algunas preguntas, lo vamos a ir tratando de hacer y de igual manera levante la manita. Si no logra encontrar la herramienta para levantar la manita, puede abrir su micrófono. Yo trato de estar al pendiente para que ustedes puedan hablar. Y si alguien se me queda que no le he dado la manita o que, perdón, no le he cedido la palabra, usted en cualquier momentito lo hace, me dice, Lig, mire, yo no he participado y con gusto, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere ser la persona voluntaria o voluntario que quiere iniciando con el aprendizaje? Sí, les voy a ir pidiendo que abramos las camaritas. Okay, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Okay, gracias. Gracias a todas. Katherine, ¿qué tal? Rodrigo, ¿cómo está? Hola, hola. Bien, bien. Eduardo, mucho gusto. Okay, Hola, bien. hola, mucho gusto, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ya listos y preparados y preparadas? Muy bien. ¿Quién quiere Ya comenzar? listo. ¿Quién quiere comenzar con recordando lo aprendido el día de ayer y la importancia de lo que vimos en la jornada? Si no, A los mí voy me a gustaría elegir. escuchar, ¿verdad? Porque ayer no pude estar. Ah, de acuerdo. Perfecto, Eduardo. A ver. Evelyn, ¿nos quisiera aportar algo? Evelyn. Evelyn, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Un par de dudas nada más. Yo estaba investigando sobre lo grande que es la estrategia que tiene no mi empresa, sino mi iniciativa de negocio, porque estoy intentando iniciar una óptica. La cuestión es que la mayoría de las personas que compran lentes son los que tienen dificultades visuales. Entonces, el público meta es muy diverso y la pregunta es si puedo tener una estrategia para cada público meta. Sí puedes Una tener estrategia una de... de posicionamiento de bueno, lo primero que en este caso lo primero que tendría que hacer antes de iniciar una estrategia para cada público meta, primero es una estrategia de posicionamiento de marca. Hola, hola. Hola, Sí, hola. lo escucho. Permítame un segundito, me voy a cambiar de red. Creo que esta me está dando un poquito de problema ahorita. Quiero ver. Voy a cambiar de red. Cambiarme. Ok, listo. ¿Estamos? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, la escucha. Ok, bien, que me acabo de cambiar de red, que veo que me tiró dos veces
Se El escucha bien. mensaje, ok, me tiraba mensaje que estaba un poco inestable la red. Muy bien, como les mencionaba, en el caso primero tendríamos que crear una estrategia de posicionamiento de marca y a partir de ahí podríamos dar a conocer los productos o servicios que se estarían ofreciendo. Posterior a ello, al posicionamiento de la misma, sí ya podríamos crear una estrategia como tal, pero en este caso, como si es un negocio que va a iniciar, entonces la estrategia tiene que ir orientada a la marca como tal, no a los productos que estamos ofertando. Entonces, ahí sí tendríamos que tener cuidado en relación a eso y por ello es importante que ustedes tengan cuidado si ya tienen un producto definido o un servicio definido, lo pueden hacer. Pero en este caso, como nos decía Evelyn, lo que tendríamos que hacer primordialmente es posicionar la marca, a menos que la marca ya existiese, ya haya un producto y lo que usted está queriendo es posicionarse, ¿verdad? Pero en este caso, si el negocio iniciaría, tendría usted que primero posicionar la marca, el negocio como tal. Muy bien. ¿Otra pregunta más que tengamos? ¿Otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Pavel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, acá un poquito ausente, ayer un poquito mal de salud, pero acá de regreso. Ah, vaya, qué bueno que ya está mejor de salud. Muy bien, Tengo una cuéntenos. consultica. Yo tengo dos rubros que quiero iniciar. Yo soy músico, igual compositor, y estoy haciendo un par de singles para este año, pero quiero posicionarme como artista. Eso es una. Y por el otro lado, tengo también un taller de servicio, ya que me especializo en todo lo que es tecnología y electrónica. Y quiero posicionar mi taller de soporte técnico y electrónica. ¿Usted ya, el taller ya existe, ya está en el mercado, ya vende o todavía está solo Sí, en idea? lo tuve en el pasado, pero ya tengo mi paleta de colores, ya tengo mi nombre, ya tengo marcado cómo y dónde quiero llegar, pero no lo he posicionado. Ah, vaya, entonces lo primero que tendríamos que hacer en el caso de los servicios que usted ofrece es retomar ya lo que tiene, logo, paleta de colores y todo. Y a partir de lo que ya tiene, pues buscar la estrategia de qué es lo que usted quiere hacer. Si usted lo que quiere es darle un nuevo enfoque, la estrategia tendría que ir orientada al nuevo enfoque que tendría el producto o servicio. Pero si el enfoque o la estrategia que usted quiere implementar es que como ya existía la marca, es decir, la innovación, la podríamos trabajar como la innovación a las nuevas estrategias, o en su defecto podríamos mencionar las mejoras que hemos tenido en relación a la ausencia, ¿verdad? Porque también el cliente, acuérdese que de alguna manera ha dejado, si usted cerró, ha dejado ese mercado que otros lo aprovecharan. Entonces, en ese caso, usted tendría que volver a iniciar su estrategia de posicionamiento como marca y luego ya con nuevos clientes. Y en el caso de lo que me mencionaba de músico y compositor, tendríamos que definir si su estrategia en este caso quiere posicionarse como músico, como tal, como artista, o quiere hacerlo como compositor o lo va a hacer de las dos formas, pero aquí tendríamos que trabajar ya una estrategia de marca personal. Ya esa ya es una estrategia de marca personal que tendríamos que trabajar. Súper, súper, gracias. Así es. Otra pregunta que tengamos por ahí. Yo, licenciada, Hola, Nubia, buenas noches. en el caso, digamos, como él, que tuvo una marca, la dejó de funcionar y la quiere volver a reactivar, en este caso es necesario hacer cambio de imagen o mantener siempre la que ya tenía. Va a depender porque si el enfoque que usted le quería dar es refrescar la marca por A, B, X motivo, puede usted hacer ese cambio de imagen y usted aprovecha para hacer, en el cambio de imagen, pues generar una muy buena estrategia de posicionamiento. Pero si quiere mantener el enfoque y hacer un cambio de imagen, primero tendríamos que retomar quiénes éramos en su momento y que ahora hemos vuelto al mercado, pero con una nueva imagen, etcétera. Entonces ahí, de igual manera, hay que crear la estrategia
de qué es lo que quiero lograr. Por eso era la importancia de lo que hablábamos el día de ayer y todos esos días atrás, que cuando decimos, si hablamos de marketing, o sea, de marketing hay muchísimo que abordar y muchísimo de lo cual nosotros podemos platicar y crear nuestras estrategias. Pero si yo ya tengo definido qué es lo que estoy buscando, entonces a usted se le va a facilitar crear esa estrategia. Por ejemplo, veíamos el caso de la óptica. No existe la óptica, quiere posicionarla, entonces ya tiene su modelo de negocio, ya tiene la estrategia, etcétera. Entonces ya montado o puesto en marcha el negocio, pues ya empezamos con una estrategia de posicionamiento. Sí, en el caso de Pavel, ¿quién era el que me decía? Sí, ¿verdad? Pavel creo que era el que me decía de ser músico y compositor. En ese caso, usted tendría que posicionar esa marca, dar a conocer qué es lo que ya o qué es lo que trabaja, y a partir de ahí usted está creando una marca determinada. Pero esa sería una marca personal que de igual manera podemos crear una estrategia. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, y aquí bien marcada la diferencia cuando hablamos de marca personal, cuando estamos hablando de propaganda, porque no vayamos a confundir ambos términos, ¿verdad? Porque en el caso de la propaganda ya va con fines políticos, en el cual estamos dando a conocernos, pero en este caso lo que nosotros estaríamos trabajando sería una marca personal, ya a nivel profesional, en la cual usted quiere dar a conocer, ya sea los productos o servicios que usted ofrece. Así es. ¿Otra pregunta? ¿Les he ido aclarando sus dudas? Si todavía se queda con duda, pregunte, no hay problema. Sí. Alex. Las palabras claves en la posición para posicionar un nuevo negocio es crucial. Sí, ahí cuando ya nosotros ya iríamos más adelante, ¿verdad? Porque ahí ya estamos enfocados a que tenemos definida la estrategia. Ya tenemos definido el buyer, ya tenemos definido el segmento, ya tenemos definido cuál es ese público objetivo, qué es lo que queremos lograr, cuáles son las metas. Si de preferencia que esta estrategia tenga una definición a través del método SMART, que deben de ser una estrategia, debe ser específica, medible, alcanzable, realista, que sea en el tiempo. Cuando nosotros tenemos una estrategia con este método, a usted se le va a hacer más fácil. Claro, cuando ya nosotros hablamos de posicionamiento en los motores de búsqueda, recordemos que ya estamos hablando de palabras claves. Ejemplo de ello, recuérdeme cuál es el negocio en el que está usted, Alexander. Hola. Alexander. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, no. Ay, el internet, o sea. Sí, eso estoy viendo, que sigo teniendo problemas con la red en estos momentos. Muy bien. Perdón, Alexander, recuérdame en qué negocio está usted. Un hotel playero. ¿Perdón? Un hotel playero. Ah, en un hotel playero. Hotel. Ok, bien. En este caso, me imagino que la estrategia iría orientada al hotel, ¿sí? Ok, entonces a ustedes, como su estrategia se vuelve más fácil porque ya hay una página, me imagino que incluso ocupan alguna landing page, me imagino que las redes sociales están en constante interacción, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de palabras claves para el posicionamiento de un producto o servicio, ya nos referimos, por ejemplo, que usáramos, estas palabras muchas veces las relacionamos con los hashtags. Y es bien importante porque cuando nosotros hacemos esta dinámica, se nos hace más fácil para que cuando, por ejemplo, Nancy decide buscar un hotel de playa y
pone, por ejemplo, una palabra clave podría ser descanso. Una palabra clave podría ser weekend. Una palabra clave podría ser, por ejemplo, arena, etcétera, mar, bebida o agua, qué sé yo. Todas esas palabras claves, cuando nosotros estamos creando estas estrategias, lo que nos hacen es que los motores de búsqueda, nosotros seamos como la primera opción que aparezca, ¿verdad? Por ejemplo, usted viene y empieza a buscar hotel de playa. Si usted tiene posicionado su marca, digamos, usted está en el Cuco, por ejemplo. Claro, si usted tiene posicionada la marca, o en este caso, el hotel, fácilmente cuando alguien ingrese y ponga hoteles en el Cuco, ¿cuál cree que va a ser el primero? Ah, el de su negocio o empresa. Y así sucesivamente con los diferentes negocios. Entonces, esto sí es importante, pero recordemos que ya esto es cuando ya vamos aquí en la parte de las analíticas, de los motores de búsqueda, cómo posicionar nuestra marca como tal. Así que sí es importante, es clave tener definido cuáles son esas palabras que voy a utilizar. Una recomendación que siempre les hago es que nosotros tengamos ya estandarizado los hashtags que utilizamos. No podemos estar utilizando diferentes hashtags cada vez que hacemos una publicación. Es decir, que un ejemplo de ello, retomando el tema del hotel de playa, sí, vamos a utilizar, por ejemplo, El Salvador, vamos a utilizar Travel, El Cuco, Playa, Hotel o Resort, qué sé yo. Esos hashtags deberían de ser los mismos que utilicemos para todas las redes sociales en las cuales nosotros estamos. Y que estas palabras o estas frases también sean las mismas que utilicemos en una descripción de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga, googlee o busque en las redes sociales el motor de búsqueda, como ya es una palabra común o constante, se va a hacer más fácil que nuestra publicación le llegue. Pero imagínese que usted venga y crea una palabra y si usted no la pone en tendencia, a lo mejor para usted, solo para usted y su organización puede que exista, pero para las demás personas no va a existir. Un ejemplo de ello podría ser, quiero ver, ahorita estoy pensando en algo. Pesca, un ejemplo. ¿Cómo voy a utilizar esta palabra? A lo mejor sí sea uno de los atractivos, o pesca artesanal, ¿verdad? Y no tenga nada que ver, o sí tenga que ver, pero no sea un producto estrella, no sea el rubro, o sí a lo mejor hay, pero no es algo que sea común o que algo o el producto o el servicio que estamos posicionando. Entonces, por eso es importante tener claridad y definir cuáles son esas palabras claves que vamos a estar utilizando. Creo que Eduardo tenía la mano levantada. ¿Eduardo? Si no me equivoco. ¿Eduardo? No. Hola, Alex. Diga. Con respecto a lo que dice, estamos hablando que de manejar los mismos hashtags sería para poder siempre llamar la atención de los mismos clientes, ¿verdad? Los hashtags nos sirven para, no solo para llamar la atención, sino que los hashtags nos van a facilitar la búsqueda en los diferentes motores de búsqueda que puedan existir. Entre ellos podemos tener un motor de búsqueda de... Hola, hola. Hola. Hola, sí, le escucho. Sí, ok. Por ejemplo, podemos tener el motor de búsqueda que tiene Facebook. Nosotros ahí buscamos en esa lupita, ya ese es un motor de búsqueda, y a nosotros se nos va a facilitar si el caso es música, si el caso es playa, si son motos. Entonces, el hashtag lo que hace es relacionar y buscar todas aquellas palabras o todo aquello que esté relacionado, por ejemplo, a guitarras.
todo lo que esté relacionado a compositor o todo lo que esté relacionado a poder mencionar o posicionar nuestro producto. Por ahí Mario nos decía, los hashtags son palabras claves que nos ayudan a dirigir la búsqueda en los motores de búsqueda, es correcto. Y es precisamente eso lo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque estamos hablando que es como una segmentación. Más que todo, los hashtags lo que nos ayudan es a poder facilitarle al usuario la búsqueda de un producto o servicio. No estaríamos hablando de segmentación porque a lo mejor yo no sea el público que busca su producto, pero a lo mejor sí estoy buscando eso. Tal vez no para mí, pero sí para algún familiar. Entonces, a mí me va a facilitar, por ejemplo, si yo quiero buscar lentes. Si no uso lentes, pero mi familia, mi hermana, mi mamá, mi prima o qué sé yo, usa lentes, es diferente, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer el hashtag es ayudarnos a poder tener una mejor búsqueda o una búsqueda más rápida y más clara de lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos por el momento? ¿Dudas, preguntas? Hola, hola, ¿preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, si ya no hay más preguntas por el momento, ¿nadie? Va a pasar lista rapidito. Solo si estemos listos a levantar la manita y si no puede levantar la manita, abre su micrófono. Alexander, por ahí está. Carmen, ok, Carmen. Ahí está. Ok, Eduardo. Ahí está. Evelyn. Aquí estamos, Liz. Ok, Evelyn. Ahí está. Acá estamos también. Ok, excelente. Héctor. Héctor, ahí por acá está. Estamos. Jacqueline. Ahí está. Jennifer. Acá estoy. Ok, Jessica. Jessica. Ok, Karen. Carla. Presente. Bueno, Carlita. Presente. Kenia. Presente. María José y Manuel. Presente. Muy bien. Presente. Presente. María, Mario. Ok, Mario ya nos contestó. María. Bueno. Marta, también por ahí está ya. Presente, licenciada. Muy bien. Nancy y Nubia, por ahí la pillado. Ok, Pavel. Presente, okay. Licenciada. Ok, Rodrigo y Sandra. Presente, Lic. Bueno, aquí no he visto a Susana. Susana. Aquí estoy, Lic. Hola, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Es que no he llegado a casa todavía. Ah, vaya, de acuerdo. Me extraño hoy a Susana, si es de las primeras que llega. Presente. Muy bien. Bueno, Sandrita, gracias. No sé si alguien se me quedó. Si no, Milton. Milton siempre se me queda. Qué barbaridad. Ok, bien. Pero ya lo vimos que ahí está. Vamos a mí no me mencionó. Ay, Katherine Ortiz. Katherine, aquí estamos. Muy bien. Ok. Listo. Si alguien no lo mencioné, me escribe su nombrecito en el chat. Para la dinámica del día lunes, vamos a cambiar la estrategia. Para la siguiente semana, nomás usted entre, lo primero que va a hacer es escribir su nombrecito completo y poner presente. Y voy a pasar la lista siempre con dos o tres personas, ¿verdad? Así rapidito para ver si están ahí listos y pendientes. Muy bien.
Vamos a hablar un poquito de algo que ya de alguna manera hemos venido platicando, ya lo hemos venido desarrollando, que es el marketing tradicional versus el marketing digital. Si nos damos cuenta, hemos visto que el marketing convencional o tradicional, lo mencionábamos, que también es conocida como estrategia de marketing. Outbound o inbound, que en este caso es el marketing que de alguna manera se vuelve, el outbound se vuelve un poco tedioso para cierto grupo o cierta población y muchas veces perdemos esa atención. En algún momento solamente medio lo vimos, o si vamos a profundizar, veíamos que en el caso del marketing convencional teníamos esa desventaja que el marketing convencional o tradicional solamente es invasivo, solamente interrumpe al cliente. Ya mencionábamos que está centrado en el producto, casi siempre utiliza esos medios tradicionales, es unidireccional, tiene un amplio bagaje de público al que se dirige, no tiene definido un público determinado. Carla, creo que tenía levantada la mano. No sé si quería mencionar algo, Carlita. O se le quedó. Hola. Hola, Carlita. Es que no me he mencionado por la lista. Ah, vaya. Ok, ya estamos, Carlita. Aquí está. Ok, gracias. Ok, bien. Luego veíamos que lo que busca es vender como primera opción y utiliza muchísimos recursos. Entonces, el marketing convencional, eso es lo que hace. Y ya decíamos que en el caso del marketing digital, lo que busca es atraer al cliente, ya está centrado en él, usa los diferentes medios, la comunicación es bidireccional. Ya tiene un nicho centrado, trata de generar la confianza y optimiza los recursos. Entonces, cuando hablamos de marketing tradicional, casi siempre es una estrategia de marketing outbound, que es la que mencionábamos, que de alguna manera no se vuelve nada agradable para nosotros usuarios, y nosotros lo veíamos. Y un caso bien particular, que no me gusta tocarlo, pero creo que es el mejor ejemplo que podemos ver, y es cuando viene en la época de elecciones. ¿Cuántos de ustedes se ha topado con propaganda que usted, así que decimos, otra vez me volvió a aparecer este cintillo, otra vez me aparece esta publicidad o esta propaganda? Esa es una estrategia outbound o que viene a ser parte del marketing tradicional, en la cual se vuelve tan invasivo y usted, cliente, no le presta o no le toma interés porque al final se vuelve aburrido y tedioso. Luego tenemos en el marketing digital, y ya lo mencionábamos el día lunes, si no mal recuerdo, y decíamos que en el marketing tradicional ya está centrado directamente en un cliente, ya está definido, ya tiene claro qué es lo que nosotros queremos posicionar en este caso como estrategas del marketing que nosotros queramos tener para nuestros negocios o emprendimientos, y se nos puede facilitar. Entonces, eso es como haciendo un pequeño brief de lo que era el marketing tradicional o el marketing convencional versus el marketing digital. Ahora bien, ya decíamos que aparte de algunas diferencias, también tiene 7 características bien claras en las cuales podemos ver por qué el marketing tradicional ha venido a ser desplazado por el marketing digital. Entonces veíamos que teníamos al menos 7 elementos, entre ellos tenemos la comunicación, la segmentación, los canales, los tiempos de reacción, los costes o costos y la medición. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, ya lo veíamos en el slide anterior, veíamos que esa comunicación es, en el caso del marketing digital, es
yo publico o usted publica y el usuario, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el usuario? ¿Qué hace el usuario? Cuando vemos una publicación, ¿se recuerda que el otro día les pedía que buscaran una publicación? Cuando tenemos algo de interés, ¿qué es lo primero que hacemos? Reaccionar. No. Reaccionar, muy bien. Preguntar, conocer. Entonces, esa comunicación. ¿Y qué es lo que debe o necesita hacer quien está a cargo de esa red o de esa publicación? Lo primero que debe de hacer es responder, porque si no responde o no le responde usted a su cliente, tenemos muy malas reseñas, como ejemplo de ello, que vemos de repente publicaciones. Es que ustedes no responden. Mire, le he escrito y nadie contesta. Llamo al número y nadie responde. ¿Les suena familiar a alguno de ustedes esos comentarios? ¿Mm? Escribe en el chat si les suena familiar eso. Son muy comunes. Son bien comunes, es correcto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos precisamente haciendo esto. Si usted hizo una publicación y como community manager o como administrador de las redes, usted tiene que estar pendiente de responder, ¿verdad? Porque acordémonos que también las redes son bien complicadas en el sentido de que una mala atención o una mala publicidad le puede volvérsele viral, pero puede que esa viralidad no sea positiva. ¿Cuál podría ser, y para que veamos cómo funciona esta estrategia de comunicación, mencióneme una publicación de un producto o servicio que usted recuerde en los últimos días que se haya vuelto viral, pero no precisamente por las bondades del producto? Recuérdeme uno, que a mí ahorita se me ha olvidado. A ver, recordemos. Lo de Casio y la canción de Shakira. Veamos el ejemplo. ¿Qué podemos retomar de este caso? ¿Qué podríamos retomar? Hace énfasis en la fidelidad de sus clientes. Hace énfasis en la fidelidad de sus clientes y le aclara al cliente, ¿verdad? Que no tiene ninguna relación con Piqué, ¿verdad? Lo primero que hizo fue salir a defender su marca, porque Piqué en su momento dijo que ya tenía un contrato, etcétera, etcétera. Imagínense qué delicado, cuando en realidad no había nada por el estilo en la cual los usuarios se quedaron. Bueno, y entonces, ¿qué pasó, verdad? El que de alguna manera sabemos que la marca es una muy buena marca. Claro, hubo una referencia y una estrategia de marketing, porque déjeme decirle que el hecho de que la artista haya mencionado prácticamente 4 marcas no fue así porque, esto rima con esto y a mí me dieron los deseos de publicar, o como comúnmente decimos, me dio la gana de utilizar estos nombres y utilizarlos. Ya eso ya llevaba una pensada, ya llevaba una razón de ser, porque imagínense cuántas demandas hubiese tenido Shakira a estas alturas, ¿verdad? Porque hizo énfasis en diferentes marcas en las cuales, si no había un convenio, si no había una estrategia, usted como empresa perfectamente podía demandar. Entonces, eso sí es bien notorio y hacemos esta relación porque de alguna manera los que estamos detrás de una fanpage, que estamos detrás de un perfil de nuestros negocios o de los lugares donde nosotros trabajamos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esas interacciones que estamos teniendo con los clientes y cómo yo le estoy respondiendo. Porque imagínense, hoy con un screenshot y eso se vuelve viral. Y se vuelve viral por las razones que no queremos. Porque sabemos y todos somos conscientes que la mayor parte de los
comerciales. La mayor parte de productos se vuelven viral por una tan sola razón, porque hay una polémica, porque hay un ¿qué está pasando ahí? Entonces, una estrategia que muchos utilizan es la polémica. No es recomendable porque la polémica le puede generar demasiados impactos negativos en los cuales usted después no va a poder sobrellevar y le va a tener demasiadas pérdidas económicas. Y eso sí, hay que tener muchísimo cuidado en lo que estamos haciendo. De pronto una marca en particular sí lo puede ver como estrategia, pero ahí tendría que ser una pensada bien definida. ¿Y qué va a hacer en ese caso si la estrategia no sale como resulta, como había sido pensado, no resulta? Entonces, por eso es claro. Entonces, en el caso del marketing tradicional, decíamos que usted va por la calle y ve una valla publicitaria y dice, consomé la gallinita, o el Rico Brand, o el Continental, etc. ¿Y para qué será ese consomé verde con amarillo? ¿O cuál es la diferencia del color de la viñetita uno con el otro? ¿Quién le responde a usted? ¿Quién le responde? Nadie, ¿verdad? La valla no le va a dar un pie de página o una información que diga, sí, mire, el de la viñeta amarilla es por esta y esta razón, ¿verdad? En cambio, en una red social, sí. Usted mire cuál es la diferencia entre un consomé y el otro, o cuál es la diferencia entre estos zapatos y estos zapatos, o cuál es la diferencia entre ser músico y compositor, cuál es la diferencia entre usar lente de contacto y usar lente, no sé cómo se llama, el de vidrio, el de aro, el tradicional. O sea, hay una gran marcada diferencia. En el caso del marketing digital, la ventaja, y ya lo veníamos discutiendo, es que podemos segmentar de manera precisa, de manera clara, llegar a quien de verdad queremos llegar. Es decir, que no voy a invertir en algo y el que, a lo que salga, a la buena de Dios, como decimos, ¿verdad? Que llegue el que tenga que llegar. No, en cambio, en el marketing tradicional sí tenemos esa desventaja que de alguna manera, poníamos el ejemplo de la valla publicitaria, a lo mejor la vio Rodrigo, pero Rodrigo no cocina en su casa. Rodrigo casi siempre compra comida. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo figurado que tenemos ahorita. Entonces decimos, Rodrigo no compra. Entonces Rodrigo vio el comercial y lo pasó desapercibido. No le tuvo ninguna importancia. No le fue relevante ese contenido. En el caso de los tipos de canales que se utilizan, en el caso del marketing digital tenemos, valga la aclaración, es que utilizamos canales digitales, es decir, que es un canal virtual el cual nosotros no podemos tocar, pero sí vemos, y eso nos da poder tener una idea de la experiencia que podemos tener. En cambio, en los canales tradicionales, si bien es cierto, en la televisión vemos que pueda que pase un spot, un video, sí, pero volvemos al punto y vemos que lo vio Rodrigo, lo vio Pavel, o lo vio Nubia, o lo vio Susana, pero en ese momento fue irrelevante, primero porque no hay una comunicación face to face o cliente, usuario versus empresa o página. Y en el tradicional, esa es la desventaja, que no podemos tampoco tener esa retroalimentación. Si lo vamos escuchando en la radio, usted se imagina cómo podría ser el producto o servicio. Pero no es lo mismo que usted en una red social vea una fotografía, vea un video, vea un storytelling, vea un podcast donde le narren cómo ha sido la experiencia de ir en esa motocicleta y sentir el viento, la adrenalina, ir en carretera. No sé, nunca he andado en moto, pero creo que así se siente. Entonces, creería que ustedes que han andado en moto, o andan en moto, o han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, usted se lo imagina.
pero no es lo mismo que usted lo vea ya en un video y ve que la persona va bien emocionada y se evita el tráfico. Bueno, con las leyes nos apegamos, ¿verdad? Pero sí, sí, sí vamos entendiendo el concepto, ¿verdad? En el caso siempre del marketing tradicional, vemos que otra de las ventajas o de las bondades que este tiene es que la reacción que usted puede tener puede ser casi que de inmediato. Por eso hablamos de la viralidad y decíamos, si el contenido se vuelve viral, inmediatamente usted puede reaccionar, preguntar, saber. Por ejemplo, veíamos el otro día el de la Coca-Cola, de la lata rosada, porque cree que tuvo, en los últimos días ha tenido ese impacto. Ah, porque vimos a un artista que hizo su storytelling y nos llamó la atención, nos dio curiosidad porque Rosalía estaba consumiendo esa bebida y no precisamente solo nos dio la curiosidad a los hombres y a las, perdón, a las mujeres, también a los hombres. Por ejemplo, ¿quiénes se recuerdan de la Pilk? ¿Quién se recuerda de la Pilk? Hace poco fue tendencia la Pilk. ¿Nadie? ¿Nadie se recuerda de la Pilk? ¿Y si le digo? Sí, es una publicidad de Pepsi con leche y que salía Lindsay Lohan. Ah, ok. Si hablamos de Lindsay Lohan, sí nos acordamos. Ok, gracias, Katherine. ¿Por qué será que Pepsi de la nada tuvo una gran, un gran aumento de seguidores, al igual que Lindsay Lohan? Claro, Lindsay Lohan en su momento, ¿verdad?, generó muchas polémicas por diversas situaciones que ella estaba atravesando. Y de repente la vemos a ella sentada en un mueble, que persiguiendo a Santa, y vemos que lee a la leche, se la toma y dice, oh, Pilk, vemos que es leche con Pepsi, eso se volvió tendencia, eso al final generó una cantidad de comentarios, de interacciones, de curiosidad, todos querían probar, por alguna razón nos generaba la curiosidad cómo Lindsay Lohan había tomado eso, si en verdad lo había tomado. Recuerdo que en diferentes publicaciones, en diferentes videos decían, a ver si no me enfermo del estómago, a ver si no me da algún malestar, etc. Entonces, todo eso lo podemos ver que al final tiene una gran cantidad de información que nosotros podemos conocer. Y la interacción que esta tiene es casi que de inmediata, porque cree que la música a través de las estrategias de marketing ahora ha sido sumamente posicionada. A ver, pregunto, voy a hacer una pregunta así que algunos no nos gusta que nos hagan. ¿Quiénes tienen más de 35 años acá? Así, levante la manita y lo voy a ver. ¿Quiénes tienen más de 35? Levánteme la manita, quiero ver para aquí. Nubia, no voy a mencionar. Bueno, ya nos vieron. Yo casi llego a los 35, todavía no llego a los 35, pero sí estoy entre los 30. Ok, vale, vámonos con los 30. 30, 35 para arriba, muy bien. Habemos muchos, y hago mención de esto, porque nosotros que tenemos entre 30, 35 para arriba, ¿verdad? Muchos conocimos el canal este de Ritmoson Latino, o lo escuchamos en algún momento, o MTV. MTV. O sí, Telehit. Ok. Súper, súper. ¿Quién se recuerda por allá por el 2004? ¿Qué pasaba? Bueno, no me voy a ir tan lejos, por ahí por el 2007. ¿Qué pasaba cuando iba a haber un nuevo álbum de algún artista? ¿Se recuerdan qué era lo primero que pasaba? Yo me recuerdo, y le voy a poner este ejemplo, de cuando, quiero ver,
salió la canción de Torero de Chayanne, creo que fue por ahí 2007, 2010. Empezaron a sacar así como breves cortos, donde solamente aparecía como un tipo flashback del video. Y de repente decía, faltan tantos días, y usted así va. Y ya cuando faltaban 10, 15 días, empezaban a poner pequeños segundos de la canción, del ritmo. Y tantos días, y usted estaba con esa curiosidad que qué iba a pasar, que qué estaba pasando, o qué era esa canción, o de qué se trataba. Entonces, en ese momento, el canal que se estaba utilizando era la televisión, y que de alguna manera sí podía haber música pirata, etcétera, etcétera, pero no era algo que estaba quizás al alcance de muchos. Sin embargo, ya vamos a hablar de eso, excelente aporte. Ok, cuando veíamos eso, precisamente la música en su momento no tenía el impacto que ahora tiene. Si vemos a quizás las dos que han estado en competencia en los últimos días, pongo estos ejemplos de música para que veamos que en todos los rubros es válido crear una estrategia. Por ejemplo, veíamos que en un par de horas en Spotify se había disparado el número de reproducciones. ¿Alguien se recuerda exactamente cuánto fue el número que alcanzó cuando lanzaron la canción de Shakira y cuando a los pocos días lanzó Miley Cyrus su canción de Flowers? Claro, tuvimos quizás como mayor, si no mal recuerdo, la de Miley Cyrus casi superaba a la de Shakira. ¿Pero por qué creen que tuvimos mayor interacción o mayor, más bien interacción con la de Shakira? Porque el mercado al que ella le estaba apostando, ¿cuál mercado era? El mercado latino, ¿verdad? El mercado que habla español, etcétera. Entonces, eso viene a generar curiosidad, viene a generar que estemos ahí en constante interacción. Jessica, y voy a continuar con el ejemplo. Vaya, Eduardo. Ya leí el chat. Yo siento que algo que ayudó bastante como a que la canción de Shakira se volviera muy viral, primero fue como es que ella había mantenido como bastante secretismo o había como mantenido bastante privada la situación, y fue como este boom de que todo el mundo quería saber qué había pasado, pero nadie tenía como la información que viniera de ella. Entonces fue como esta primicia ya de todo el odio contenido a través de la situación. Y lo segundo bien es pues el clickbait de las marcas que se utilizó, pues, y todo eso ayudó bastante como la exposición en los medios. Así es. Entonces, ahora usted hágase la pregunta. ¿En realidad esa canción fue hecha por haberse hecho, o en realidad, como en una de las frases que dice, ya no lloran, sino que facturan, sino que ustedes saben que cuando un artista hace una presentación, y por ahí creo que Kenia ponía el ejemplo de cuando Rihanna hace, fue Mario Humberto fue que, si no mal recuerdo, fue este domingo, tuvo 8 días, que fue el Super Bowl, si no mal recuerdo, creo que fue el domingo pasado, este domingo creo que tuvo 8 días, que fue el Super Bowl, donde Rihanna se subió a una plataforma en estado de embarazo, de preñez, como algunos conocemos, se subió y por unos segundos mostró su marca de maquillaje. Entonces, esto viene a generar una estrategia de comercialización, una estrategia de venta. Claro, ella utilizó un espacio o un medio tradicional
que en este caso el medio tradicional que utilizó fue que había un evento deportivo en el cual ella estaba en el medio tiempo, estaba cantando, se subió a una plataforma, embarazada, etcétera, y generó estas diferentes interacciones, entonces, o generó esta curiosidad de cuál fue ese maquillaje, qué fue lo que estaba promocionando. El año pasado también vimos otro caso de famosos, de cómo han utilizado las diferentes marcas para promocionarse. Tuvimos el caso de la señorita esta que decía que había sido maltratada y mencionó, no me recuerdo si fue L'Oreal o no me recuerdo, pero mencionó una marca. Y la marca inmediatamente salió a desmentir y es más, mostró la ficha técnica del producto de un corrector que tenía 2 años después había salido de la situación, ¿verdad? Que según la persona había mencionado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las marcas aprovechan este tipo de influencer, aprovechan el tipo de artistas que tienen o con los que pueden hacer algún tipo de colaboración y eso le puede generar ventas, le puede generar mejorar sus estrategias. Pero, claro, volvemos al punto, usted no puede venir solo a agarrar a un X influencer porque es el de moda, porque todo el mundo le hace polémica, porque se ha vuelto popular por las razones menos correctas o las más equivocadas. No podemos venir y dañar nuestro producto, no podemos venir y tampoco generar controversia. Yes, Carmen, creo que tiene levantadita su mano. Carmen. Hola, sí, en cuanto al caso de la canción de Shakira. Yo siento de que ellos como que estudiaron bastante la estrategia del marketing que iban a usar con todas las canciones, porque según entiendo ha sido como una secuencia. Entonces, como que cada vez iban metiendo un poquito de morbo a la cosa y eso hacía como que la gente estuviera más a la expectativa de qué iba a salir en la siguiente canción. Y también siento que usaron como, bueno, porque Bizarrap, o sea, es como ahorita un super top en la música. Entonces, como que, ¿con qué va a salir? Después de lo que ya había hecho con artistas anteriores. Entonces, como que supieron acoplar las estrategias para que fuera un super boom. Que de hecho sí lo fue, porque como a las horas ya tenían millones de visitas. Así es. Crearon en la gente de decir, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué soltó ahora? Entonces, como si supieron hacer una estrategia bien trabajada. Yo siento que fue bien trabajada. Así es. Por eso les decía yo en algún momento, como un artista de renombre, donde ha sido colaboradora, ha sido vocera, etcétera, de diferentes marcas, iba a arriesgar su imagen con una marca que no había un convenio, que no había un acuerdo, que etcétera. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Casio aprovechó tantos memes que existieron, porque también los memes se vuelven parte de las estrategias, dependiendo cómo lo estemos orientando. Y Casio aprovechó todos los memes para poder también posicionar la marca, y etiquetaban al artista y seguía la controversia. Y yo sé que todavía seguimos con la tendencia, porque viene la otra tendencia y es donde están generando otra curiosidad, podríamos llamarlo así, o una intriga de la colaboración que ha venido teniendo con Karol G. Y si ustedes se dan cuenta, por si no hemos hecho ese análisis, se ha vuelto bien común, se ha vuelto un tanto de moda, lo voy a mencionar así, que los diferentes
artistas, diferentes, de alguna manera podríamos llamar influencers, estén utilizando su vida personal, su vida de pareja, para generar diferentes controversias. Y ya con esto, no me recuerdo quién más me tenía levantadita la mano, pero voy a ir cerrando. Me recuerdo que hay una persona, bueno, hay una página que se llama El Charrito y la Mayrita, que también son colaboradores de diferentes páginas, unos mexicanos, y todo noviembre y diciembre generaron una controversia, que con la suegra, que con lo no sé quién, con no sé cuándo, que vino a suceder. Sí, creo que para diciembre fue. ¿Qué es lo que ha venido a generar? Ha venido a generar o a despertar esa curiosidad, o como nos decía, creo que Carmen, a despertar ese morbo de querer saber qué es lo que está sucediendo con esta vida íntima, ¿verdad? De pareja. Entonces, de alguna manera, es una estrategia que han utilizado. Y al final, claro, si ya son figuras públicas, pues ya todo es, ya lo dan a conocer. Sin embargo, si se fijan, diferentes artistas están utilizando esa estrategia. Diferentes influencers. Por ejemplo, aquí hay una muchacha en San Miguel que no voy a mencionar el nombre, pero creo que saben de quién me refiero. De repente, estuve viendo la tendencia que decían, ¿cómo es posible que fulana, si hace tantos días el esposo hasta flores le había llevado y que no sé qué, etcétera, etcétera? Y de repente han generado una controversia que se están separando, etcétera. Y al final, de repente, en las diferentes redes, ellos aparecen en las noticias principales. Entonces, ¿qué es lo que están generando? Ah, están aprovechando que hay una curiosidad para poder filtrar su vida personal y de ello lucrarse, ¿verdad? Claro, como les menciono, no es una estrategia adecuada, porque tampoco es una estrategia adecuada por la cual muchos hablamos que somos creadores de contenido, cuando no estamos generando contenidos de valor. Entonces, ya para ir cerrando, en el caso de los costos económicos del marketing digital, es mucho más económico generar una estrategia digital que una tradicional, y la medición puede ser más exhaustiva, es decir, más precisa, más clara, más definida. Y en cambio, en el marketing tradicional, pues esto se vuelve algo bien impreciso, ¿verdad? Así como no sabríamos calcular exactamente a qué tanto hemos llegado. Bueno, jóvenes, nuevamente el tiempo se va como agua entre manos. Así que les pido que sigamos con las diferentes, perdón. Alguien, usted me mencionaba, ¿cuál es la pregunta, Carlos, Carmen? Sí, dice que son 7, vea, 7 características. Ah, sí, solo 6 tengo. No, fíjese que la dejé, la recorté, pero le voy a mandar esta infografía al grupo de WhatsApp. Se la voy a mandar. Vaya, sería el 7 en todo caso, pero me quedé 8. Sí, aquí solo 6. Sí, no me cabía en una sola, no me cabía en una sola. Entonces la recorté y creo que me corté un pedacito. Muy bien. Bien, entonces, de alguna manera, tenemos que tratemos de seguir con las actividades de la plataforma. Si tienen dificultad o algo, pues escríbanme. A veces no les puedo contestar porque durante el día estoy haciendo otras actividades, pero mediante pueda yo les voy respondiendo. Así que gracias nuevamente. Nos vemos el día lunes. Así que recordemos que el día lunes nomás entra usted, pone su nombrecito y de igual manera voy a ir llamando a unos cuantos para ver si están ahí pendientes. Pero ya sea los que no abran la cámara, les voy a pasar la lista. ¿Les parece? Para que cambiemos y variemos la dinámica de lista. Así que gracias, jóvenes, nuevamente. Cualquier duda estamos ahí en el chat. De igual manera, el link que les mandé el día de ayer,
ahí se cargan las diferentes clases. De igual manera se las voy a seguir compartiendo, ¿verdad? Así que muchas gracias, descansen, tengan un bonito fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias, Lick. Pase buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, descansen.